chavales, estamos con un nuevo vídeo para el canal. Hoy os voy a explicar una cosa que está sucediendo ahora mismo en Call of Duty, que está siendo una cosa totalmente flipante, ¿vale? Estoy ultra contento porque nuestro querido Call of Duty Black Ops 2, mi Call of Duty favorito, mi primer Call of Duty, está siendo muy jugado y muy apoyado en YouTube, lo cual me está poniendo hiper feliz. La gente básicamente quería un juego con los pies en la tierra, ¿no? Pues Infinite Warfare no le ha molado demasiado, que digamos, y de repente sacan la retrocompatibilidad de Black Ops 2, el mejor juego a mi opinión y a mucha opinión de la gente, de pies en el suelo. O sea, es un juego que con los pies en el suelo llega con un frenetismo flipante. ¿Y qué está sucediendo? Que actualmente en Call of Duty Black Ops 3, sobre las 8 de la tarde, sobre las 11 de la noche, cosas así, por esas horas suele haber 130.000 personas o 140.000 personas jugando a este Call of Duty. Es totalmente flipante, pero es que no sabéis lo contento que me pone. Yo lo mismo estoy grabando bastante temprano, o sea, son ahora mismo las 11, ¿vale? Y por eso hay 50.000 personas jugando, que algo así es una auténtica brutalidad, ya que antes de que sacase eso había 10.000 en los mejores momentos, cosas así. Así que dicho esto, quería explicarlo y, como no, vamos a ir a duelo por equipos con esta racha que vais a ver aquí. A ver si me la consigo sacar, porque yo digo que es bastante difícil, está la gente a tope jugando. Así que vamos a ello. Bueno, gente, ya estamos por aquí la partida. Estamos en el mapa de Nuketown. Duelo por equipo. Vamos a ver, tío, qué hype tenía ya. O sea, tengo un hype. Y acabar de grabar para seguir jugando dominio, tío. Estoy jugando con Rafa últimamente. No veis lo que mola, chaval. Menos mal que he tocado Nuketown, porque ya sabéis que a mí este mapa se me da bastante bien, porque si no ya sería lo ultimito. Vamos a ver si conseguimos un poco la racha, ¿no? Ya llevo, ya os digo que llevo rachas demasiado altas, diría yo, porque tampoco soy yo aquí el mismito Stephen Curry del Black Ops 3, pero vamos aquí dándole cañita, ¿no? A ver, cuidado, nadie. Nadie, tío. ¿7-4? Bueno, ha sido bueno. Hemos sido bueno el 7-4. No ha estado nada mal. Vale, a ver, recargamos. Hay nadie por aquí, menos mal. Lo hubiese asustado. Vale, matamos a este tío también. Wow, vaya, fondo. Wow, lo digo yo. Espérate, que creo que he dicho algo. Yo no quiero. No era nadie, no era nadie. Vale, recargamos tranquilamente. Detrás del coche, nunca viene mal. Un poquito de cobertura. Ahí, chavos, vamos un poco la cara ahora mismo a la partida, si no me equivoco. Vale, 7-4, bastante bueno. Quedamos aquí un poco. No por nada, sino por el respeto mínimo, ¿eh? Ahí está. Me ha visto con esa mierda, me ha visto con esa shaita. Me llega a matar con el Franco y yo me pego un tiro en la cabeza, tío. Vale, ahora mismo no tengo aliado cerca, así que no me voy a jugar, o sea, nada. No me voy a jugar nada. Tengo aliado cerca, no he echado a mis aliados. Vale, todos campeando en mi casa. ¿Entiendes? Yo entender, entiendo. Todos campeando en mi casa. Voy 8-0 y todos campeando en mi casa. Tengo un apartado desde hace años pesado. Lo voy a aguantar hasta el caos. Yo no quiero hacer lo correcto. Esa mierda ya no. Madre mía, estoy ultra cagado, chavales. Ultra cagado, no sabéis loco, no sois conscientes de lo que sería sacarse aquí la racha, o sea, sería literalmente reventar la partida. Pero es que es imposible, tío, porque... Pero muy en serio, a los guarretes. A los guarretes, diría yo, a los guarretillos. Juega, es que ni siquiera se asoman los cabrones, tío. Simplemente campean, tío, o sea, cuando chico la racha, pero muy poco. Vale, USA. Ahí estamos. Vale, pensaba que moría. Ahora sí que le moría. Madre mía, me quedo callado inclusive, tío. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Madre mía, chavales! ¡Toda la racha, chaval! ¡Toda la racha, chaval! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué juegazo! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Qué juegazo! ¡Me cago en Dios, de verdad! Es que no sé cómo explicarlo, tío. Jugar a esto es como estar feliz, tío, directamente. O sea, no sé cómo explicarlo, chavales, de verdad. De verdad, no sé, tío, triple con esto. ¡Doble ahí! ¡Madre mía, la piel es mía! ¡La piel es totalmente mía, chaval! ¡Ahí estamos! ¡Otra doble! Aquí chupamos el misil, madre mía, a mí se me da bien. ¡Ojo, ojo! ¡Se lo metiendo ahí! ¡Qué faltón de respeto! Pero es que me da igual, ¿sabes? En plan, me da bastante igual. Madre mía, chaval. No puedo matar al dentro de la casa porque es un poco guarrete, la verdad. Pero no pasa nada porque estamos reventando como jamás yo reventé, chaval. ¡Madre mía! ¡No paro de matar, tío! ¡No paro! ¡43-0! ¡Madre mía, chaval! Increíble lo de estar con los perros. ¿Cómo mata, chaval? ¿Cómo puto mata, tío? Me acabo de dar cuenta que no estoy grabando el juego y voy a tener que sacarlo del modo cine, pero es que me da igual. Si que han puesto like, ya os digo que es lo más normal de que haya mismo, ahora mismo, más gente jugando a este juego que en cualquier Call of Duty. Es que es normal, que es el mejor Call of Duty. Así que nada, dejad vuestro like, vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¿Cómo te atreves a volver?